Hola, ¿cómo están a todos los amigos de Toque y Pasa? Bienvenidos a este nuevo programa. Ya lo habíamos estrenado con el profe Carlos Decio. Ese va a ser un poquito la sección de las entrevistas que vamos a tener aquí en Jugando al Límite, un proyecto lindo que vamos a iniciar junto a Cristian Loero, Claudio Santa Cruz, Eric Cortés, que nos va a acompañar también, por supuesto, como panelista y productor del programa. Él nos acompaña desde Madrid. Cristian está desde Miami, en Estados Unidos. Claudio está desde Lima y yo también estoy aquí desde Chimbote, Trujillo o Lima, donde me encuentre en alguna oportunidad debido a los periplos que hacemos por la profesión. Y bueno, este proyecto se llama Jugando al Límite. Vamos a debatir de fútbol nacional, fútbol internacional y vamos a tener una que otra entrevista de vez en cuando con los protagonistas de este deporte que amamos mucho, que es el fútbol. Esta semana que se viene el arranque de la Copa Libertadores en la segunda fecha, en una segunda fecha interesante donde. Por lo menos tres de los cuatro equipos peruanos, por ahí se me escapa lo de Vallejo, me parece que también juega de visitante, Sí. serían cinco de los cuatro que juegan de visitante, sobre todo poniendo el ojo en lo que va a ser la visita de Sporting Cristal a Buenos Aires, Argentina, para enfrentar a River, y Alianza Lima, que visitará Paraguay, Asunción, para jugar ante Libertad. La U se queda en Lima, jugará ante Goiás. Vamos a hablar de esto y mucho más en Jugando al Límite. Le doy la bienvenida rápidamente a Cristian Loero. Cristian, ¿cómo estás? Un fin de semana de fútbol donde me parece que Alianza Lima volvió a la victoria y sobre todo volvió a jugar. El rival lo permitió, Cristian, pero no sé cómo lo viste esa goleada 3-0 del cuadro vitoriano ante Cantolao. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Claudio? Y a todos nuestros seguidores en este nuevo programa Jugando al Límite. Sí, sin duda creo que Alianza esta vez jugó muy bien, ganó de manera contundente. Yo creo que viene entonado en el torneo de Apertura. En verdad creo que es un serio candidato. Y sin duda esta fecha no deja mucho tema en que va a ser Alianza y la U quienes van a pelear por el título. Y vamos a ver lo que va a pasar el jueves cuando enfrente a Libertad por Copa Libertadores, ¿no? Sí, Cristal, lamentablemente el viernes para mí dejó ya el torneo de apertura decantado. Más allá tiene ese partido con Binacional, pero Alianza tiene dos partidos a favor. Eso vamos a hablar seguramente en un ratito. Para mí, opinión cortita de Sporting Cristal, hizo muy buen partido en el aspecto del toque. El del goleador es lo único que me quedo de Cristal. Pero de ahí no remató al arco, no inquietó la portería de Sport Boys. Ya lo vamos a ampliar seguramente en breve y lo que va a ser ese duelo contra el equipo de Martín de Michelis. Por otro lado, Universitario en Villa El Salvador, Claudio tuvo un gran triunfo ante el equipo de Ángel David Comiso que dejó varias cosas picantes el partido. No sé qué te pareció al final, sobre todo las declaraciones de Alex Valera, ¿no? Que es lo más importante y lo menos importante de cara al próximo rival que es Sporting Cristal. Claudio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a Cristian, a Julio, nuevamente a Jugando al Límite. Como tú dices, ¿no? Declaraciones picantes de Alex Valera, que ya lo vamos a hablar luego, que bueno, da para poder especular en lo que se refiere a Universitario. Ganó muy bien sobre, digamos, se apeló a la garra crema, la verdad, y creo que con diferencia de Alianza, me parece de que la U se está ya ahora sí consolidando fecha a fecha como equipo, ya tiene la idea de cómo puede plantear en lo que es su esquema de juego Fossati, que creo que hasta ahorita es un equipo imparable. Si hablamos a nivel colectivo, Universitario sí está haciendo un gran plantel. Solamente Alianza estábamos rescatando las individualidades, pero ahora, después del gran triunfo que viene con Alianza a la par, se viene una prueba de fuego que va a ser ante Goiás. Este Goiás que en realidad, no nos engañemos, no viene muy bien, ¿eh? Ha perdido justamente 2-0 ante Atlético Paranaense, que eso ya lo vamos a ver, pero yo siento que el equipo de Fossati puede ganar ese partido. Sí, me parece que vamos a entrar en la polémica en un ratito, pero viene encaminado, al menos desde lo mental, como lo dijo Gian Ferrari, y post partido, se ha encaminado muy bien Universitario y espero que el próximo jueves llene la casa. Vamos con el primer tema de la noche, que es tema de Alianza Lima, que para mí un gran resultado contra Cantolao, pero que me sigue dejando dudas, más allá del gol Reina y Costa. Me parece que ellos dos están en deuda, por lo que planteó Alianza Lima en el primer partido de Copa Libertadores, muchachos. ¿Qué esperan de este duelo contra Libertad? ¿Se rompe o no se rompe la racha para empezar? Primero que nada, Julio, yo me he percatado que en Alianza, primero, si podemos sacar lo positivo, es de que los de arriba están volviendo a su mejor nivel. Sabá ha vuelto a anotar un gol, el Pirata Barcos también.
Y sobre todo, creo que de los que muchos esperaban es este Brian Reina, que a mí en lo personal no estaba haciendo una mal temporada hasta el momento, solo de que es un jugador, es desequilibrante, pero ansioso, en el sentido de que él mucho hace el desequilibrio el uno contra uno, pero le faltaba justamente el toque final, que era el gol. Y Ahora, siento que Claudio, el gol pasado. el tema de Alianza, genial, ¿eh? Con Sabat, todo genial. Reina metió el gol, pero no sé si Cristian también te unes a la charla. A ver, Costa y Reina todavía no se ve que encaren por las bandas y te metan un chispa Pero ese gol. señor, pero el partido lo ganó Ahorita Alianza no, ¿eh? cómodamente. O sea, que yo no sé qué quiere que haga Costa, qué quiere que haga Brian Reina, qué quiere que metan 5 goles cada uno por Reina al partido. menos hizo gol, pero Sí, Costa hasta pero ahorita el muy equipo poco, ganó ¿ah? ¿Eh? bien. El equipo gana bien, gana cómodamente. En Matute de local, Alianza es imbatible. O sea, yo Claro, no es sé por qué imbatible, se le pero sigue critica siendo con tanto a los debilidades, ¿ah? jugadores si el equipo responde y consigue los 3 puntos. Y es más, jugando afuera. Alianza también ha conseguido 3 puntos, siempre está ganando en todas las canchas. Entonces, yo no sé Ahora, por qué se le exige tanto a los jugadores cuando a los ver, resultados hablan por sí solos. Claudio, dime, Andrade, que es el mejor jugador de Alianza para mí, ¿comenzó de titular en Alianza el sábado? Justamente sí, había empezado Andrade de titular. Creo que Andrade es por lejos hasta ahorita el jugador más desequilibrante, el más atrevido que ha mostrado Alianza, que para mí en el partido, en el debut contra Paranaense, debió haber sido titular, ya que se nota que experiencia le sobra a Andrade, lo ha demostrado justamente su calidad ante Cantolao. Y junto con ese tema de Costa, creo de que esta será la oportunidad perfecta para que Andrade pueda estar de titular ante de Libertad. Pero hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener una. Andrade empezó de menos a más, ¿eh? Acuérdate cuando fue el primer partido de presentación, Andrade entró y no jugó muy bien. Entonces, el muchacho fue mejorando con el transcurrir de los partidos y ahora es una pieza indiscutible para Chicho Salas. Y creo que él es el jugador que a Cueva le va a costar mucho poderle quitarle el titularato. Voy a Ahorita Andrade es Cristian, voy a apelar a lo que tú dijiste, ¿eh? Alianza Lima ganó, goleó y gustó el fin de semana. Y uno de los artífices fue Andrade. Tiene que jugar Sí. para mí el día jueves, porque el momento de Gabriel Costa no justifica su sueldo, tampoco justifica el sueldo Cristian Cueva, que tiene que mejorar en lo futbolístico a partir de jugar partido, lo está cuidando, creo, para el jueves. El que pasa caleta es Jairo Concha, ¿no? O sea, me parece Jairo Concha, la bandera, pasan caletas, como que no están dentro de los focos de aquellos que vinieron a reforzar el plantel, pero son buenos jugadores, ¿eh? No Lo han que aparecido pasa hasta es que ahorita. para el planteamiento que va a hacer Chicho el jueves, va a jugar con Bayón y Castillo. Y eso va a conllevar a que Concha va a estar en la banca. Ahora, ¿quién jugará en el reemplazo de Costa? Seguramente ese va a ser una incógnita. Seguramente, ¿a quién pondrá? No creo que Ahora, ponga a Cueva. yo les planteo algo. Cambia el panorama, chicos, de Alianza Lima tras el buen rendimiento que tuvo Libertad contra Mineiro en Brasil por la victoria. ¿Trastoca algo los planes? Porque para mí, Alianza, dentro de este papel de tener a los dos brasileños, habrá dicho, ok, 6 puntos por lo menos con Libertad, 3 allá en Paraguay y 3 en Lima. ¿Cambió esto con? ¿Hay algo de temor en Alianza, Claudio, con lo que fue el resultado de Brasil de Libertad? No, mira, lo que pasa es de que Alianza sabe de que tiene un plantel competitivo, pero sabe de que también los otros clubes son mucho más exigentes. Por ejemplo, en el partido, el último partido que ha tenido Libertad, Libertad en realidad es un equipo que hace mucho de las transiciones defensivas, que va a la presión constante. Y un problema que digamos que siempre suelen tener los equipos paraguayos, uruguayos, es de que son muy frágiles, muy débiles a lo que es al toque, algo que caracteriza siempre al jugador peruano o clubes peruanos. Y eso creo que es una de las fortalezas principales de Alianza. Con Andrade, puede ser con Cueva, Zabava, ellos mismos Pero que yo no creo que acumulación podríamos sacar un resultado. yo no creo que Alianza vaya a atacar a Libertad. Yo creo que Alianza lo va a esperar a Libertad y va a jugar un poco al contragolpe. No lo veo a Alianza jugándole de igual a igual. Ahora, Alianza ha demostrado tener una buena defensa, ese eje entre Castillo, Ayón y los dos de atrás, Santiago García y Carlos Zambrano, parece que lo demostró en la Copa Libertad le salió bien. Ahora, Perú sí va a volver seguramente el próximo jueves, es una de las grandes novedades. Y me preocupa lo que puede hacer Alianza de medio campo para adelante, muchachos, porque dejó un sinsabor que Andrade y Sanelato generen más peligro contra Paranaense de lo que pudo haber generado desde un inicio Cueva, Costa, Reina, ¿no? Porque a Sabat no le voy a decir nada porque viene haciendo goles en el torneo local. Te diría, oye, sí, pero Sabat tiene que hacer goles en el Libertadores, pero mi hermano no le pusieron una hasta ahorita. No ha fallado un gol clarito, Sabat.
Y Es el que jueves necesita alianza Costa fue el que efectividad. más decepcionó. Costa decepcionó en el primer partido Es que contra Costa viene de Paranaense. más a menos, lamentablemente. Ha Creo que venido de más no a es el menos único, Costa. ¿eh? No es el único que decepcionó, ¿eh? Me parece que Costa está número uno, pero si haces un top tres de los que te decepcionó más en el partido contra Paranaense en Libertadores, está Costa, Cueva, y por ahí te tiro a Brian Reina también, está en ese top tres. Pero no, pero Brian Reina terminó jugando mejor el segundo tiempo de lo que empezó, porque creo que a Claro. Chicho les funcionó mejor los cambios y Andrade y Sanelato terminaron jugando mejor de lo que entraron Cueva y Costa. Yo creo que si Cueva y Costa no hubiesen entrado, no hubiesen sido titulares, si hubiese entrado Andrade y Sanelato, yo creo que otro hubiese sido tal vez el resultado de Alianza. Ahora, sacándonos la camiseta peruana, muchachos, ¿creen? A ver, si me pongo como paraguayo, diría, después de haber sacado ese resultado con Mineiro en Brasil, y por los jugadores que tienen Libertad, ellos también habrán asumido en su cabeza 6 puntos con Alianza. O sea, por lo que viene siendo Alianza en la Copa Libertadores. Ahora, si miran el plantel de Alianza, para mí Alianza tiene mejor plantel que Libertad. No sé ustedes. Te Es que pusiste la por, o sea, camiseta. por nombre sí, pero el detalle está cómo es en funcionamiento. Ya creo que muchos se están de acuerdo de que Alianza más que todo se está caracterizando por las individualidades. O sea, Alianza te resuelve cada partido por individualidad, pero hasta ahorita no se ve un juego colectivo. No hay una idea clara de Chicho Salas en lo que es en su planteamiento. No vemos, por ejemplo, triangulaciones, no vemos, por decir, poner por la banda, o no sé, una idea clara, porque Libertad no es obviamente que están Cantolao, ¿eh? los Li cambios de libertad, Sanelato, los alas libertad no es abajo, Cantolao, ala Cristian, Costa. Claudio, ¿eh? Es lo que me No, no es parece. Cantolao, pero tampoco es un equipo imbatible. Yo creo que un claro ejemplo fue también contra Mineiro. Tal vez nadie hubiese pensado que Libertad le iba a ganar a Mineiro y sin embargo dio la sorpresa. Y jugando bien. Yo te pongo Creo, ahí Cantolao, también yo te pongo coincido en que Cantolao el porque es el mejor brasileño no había partido, empezado, ¿ah? es el mejor partido oficial que ha hecho Alianza Lima desde el funcionamiento colectivo. Por eso te pongo el ejemplo de Cantolao. De ahí no. No, Ha bueno. obtenido buenos resultados, pero ahí no. Mira, Alianza, el resultado fue engañoso. O sea, contra Cantolao pudo haber ganado 5 o 6-0 y hubiese dicho Alianza ya está jugando muy bien. Pero el Pero es equipo lo dejó Cantolao. jugar. Hasta Sí, Ley claro. asume que es Cantolao. O sea. Pero yo creo que Alianza hay que verlo en la Copa en este segundo partido, porque contra Paranaense al final no terminó sobre su arco. O sea, creo que Alianza terminó jugando en Por la el campo expulsión de. también, ¿eh? Por la expulsión. Me Sí. parece que Paranaense tiene 2 pasitos menos de categoría que Pero Fluminense, hombre, ¿eh? ya pues le Por expulsaron a ejemplo. uno, porque ¿qué culpa tiene Alianza que le hayan expulsado a un La jugador de culpa Paranaense? que tiene Alianza es de no haber finalizado ganando el partido. No, Creo que ese es el exacto. sinsabor, Y que se queda Chicho pudo Salas haberle y sacado también un la falta de triunfo. emoción de la mala racha también, como que un poquito le juega en contra los jugadores, pero creo que a diferencia de otros partidos, a esta Alianza contra Paranaense, yo la he visto como un equipo muy competitivo que le jugó de igual a igual al último subcampeón. Y creo de que si Alianza se concentra muy bien, sabe jugar bien allá en Paraguay, nos puede dar una sorpresa. Cerrando el tema de Alianza, para ti, Cristian, ¿qué resultado ves en Paraguay? Gana Alianza 2-1. Claudio. Viendo cómo viene Libertad, porque Libertad está igualito que Alianza, un empate, lo esperemos. Yo también creo que un empate No, 2 a no, no 2. podía esperar a alguien diciendo hincha de la UPS. Un empate 2 a 2, yo también espero, ¿eh? No sé si Alianza pueda romper por el buen momento de Libertad. Acaba de meter un golazo, Tacuara Cardozo. Ya si Tacuara Cardozo se mete gol a Alianza, cierre todo. Vamos con Jugadorazo. el tema de la vereda de frente. Vamos con Universitario, que tuvo un buen triunfo en Villa El Salvador. Lo volteó el partido, al igual que Alianza, marcaron los 9. Marcó Valera, marcó Herrera, para el equipo de Fossati. Cristian, ¿se le puede decir algo al equipo de Fossati? ¿Se le puede No, yo decir algo a la creo, U? mira, el partido contra Municipal lo jugó bien, creo que le dio vuelta al resultado, pero a mí me quedó un sinsabor de que le faltó piernas a la U. Yo creo que al final terminó jugando, defendiendo el marcador, y no fue ese equipo de Fossati de hace tal vez 2 o 3 fechas en el que era un equipo que te atacaba, te seguía presionando. Yo creo que le está pasando factura la seguida de partidos, en verdad. El partido que se le viene contra el jueves, contra Goiás, va a ser muy duro, teniendo en cuenta cómo viene el rival que no anda bien. Yo creo que favorito va a ser la U de todas maneras. Creo que Ahora, tiene las Claudio. herramientas para poder ganarle a Goiás. Ahora, Claudio, como dice Cristian, le faltó piernas, pero ¿le faltó más piernas con Muni o le faltó más piernas con Grau, que tuvo que hacer los cambios en el segundo tiempo? Para mí, tuvo la semana tranquila, el equipo de la U que lo termina por ganar bien. ¿Qué valoras de Universitario, Claudio? La mentalidad, como dijo Gian Ferrari,
la garra o valoras más ese funcionamiento en general que le ha dado Fossati? Porque ese equipo tiene técnicamente los tres juntos, pero ¿cuál de esos tres valoras para ti? Es que para ser sincero, creo que el principal aporte, la fortaleza de Universitario ha sido el funcionamiento táctico, ya que, por ejemplo, en el primer gol que Christopher Olivares casi retira a Rivero, para ser sincero, con esa guache que posteriormente fue el primer gol municipal, después de eso, Riveros jugó un gran partido, o sea, defensivamente fue de los mejores, y eso creo da a entender de cómo es que la U ahora, en lo que es con la era Fossati, ya tiene una idea clara, ya tiene una mentalidad de que si en algún momento va con el marcador abajo, ¿qué hace? Buscamos con todo. Y eso ha hecho la U, ha estado constantemente en el ataque buscando, siempre con su esquema, con su planteamiento de por la banda, las situaciones, y eso le ha funcionado. Y justamente, también lo bueno es que sus nueves están en racha, ya sea Urruti, ya sea Herrera, ya sea mismo Valera, o sea, todos están en un gran momento que cualquiera de los tres tranquilamente puede darte el triunfo, la verdad. Ahora, Claudio, Cristian, para ir a lo táctico, no sé qué técnico venga al fútbol peruano y en una te cambie el sistema táctico que venía haciendo Universitario y te ponga el 3-4-3 o el 3, 3-4 alias hasta 3-5-2 por momentos, ¿no? Porque teniendo en cuenta los extremos, Cabanillas, Polo, dejémoslo como si fuera un 3-5-2 cuando estuvo con Valeri y con Herrera, por ejemplo. Cristian, no sé qué técnico te haga eso y te traiga resultados, porque lo hizo ahí nomás, ¿eh? El siguiente partido. Sí, pero ten en cuenta que ante Municipal no jugó muy bien Corso, no jugó muy bien Di Benedetto. Creo que en el segundo tiempo contra Municipal tranquilamente pudo haberle empatado. Hubo errores defensivos de la U que sorprendieron, en verdad, porque esos errores, sin duda, en Copa Libertad, en Copa Sudamericana, te va a pasar factura. Quispe no jugó muy bien. A mí me sorprendió el nivel de Quispe. Quispe no es el mismo jugador, ha estado bajando su nivel y ante Municipal fue cambiado. Y creo que algo que deja tranquilo a la U es que tiene al menos delanteros que la meten, ¿no? Tiene a Urruti, tiene a Herrera y a Valera, ¿no? Ahora, cerrando el tema del partido puntualmente, ¿qué les deja la opinión de Ángel David Comiso? O sea, se hizo autobombo, ¿no? Yo soy el técnico que es el mejor técnico que ha tenido la U en los últimos 10 años, y para ganar me tienen que ganar títulos. ¿Qué opinas de eso, Sí, Claudio? pues. No, que hay que recordar también que fue el primero que abandonó el barco cuando le salió una oferta a jugar, a dirigir a México, ¿no? Se fue a inicio del año siguiente que campeonó, dejando el equipo a la deriva también. Eso no lo dice, ¿no? Pero la gente tiene memoria y se acuerda también. Hay que decir las Es que cosas también completas, ¿no? no le puedes pedir mucho a Fossati, que si no me equivoco, aún no sé si llega todavía a los 10 partidos, que tampoco no le vas a pedir que ya te traiga de inmediato un trofeo. O sea, le ha cambiado el chip, la idea a Universitario después de lo que pasó con Compagnucci, y ya con eso, todo el plantel, y creo que la misma hinchada de la U se nota de que esta es otra versión Universitario. No necesariamente con toda esta seguida de partidos ganados, la U va a ganar el título, porque todavía la vara es muy alta, pero si este es el camino para poder conseguir ese ansiado título que se está esquivando a la U, digamos que vamos bien encaminados, va bien encaminado la U. Ahora, no sé dónde lo quiere más, en Trujillo, que creo que lo manda a segunda, parece, es que no me acuerdo, me parece que sí, o en el Monumental en Campobar, no sé dónde más lo quieren a Comiso, ya me lo dirán seguramente ahí en los comentarios. Chicos, de cara al próximo partido de la U con Goiás, ¿qué es lo que esperan? O sea, viendo, es otro lote, sinceramente, los rivales que enfrentaron Alianza y Cristal en materia de brasileños. Y por lo que demostró el cuadro merengue ante Gimnasia, que Gimnasia no fue más que la U me parece que tuvo buenas situaciones, llegó el gol en el momento menos esperado, creo que la U mereció más en el primer tiempo contra Gimnasia, pero ¿qué esperan este partido del próximo jueves? Seguramente Monumental abarrotado, ¿no? Nuevamente, con los hinchas. No, pero que sin duda creo que la U es favorito, en verdad. Pero nunca hay que subestimar ningún equipo brasileño, en verdad. ¿La U es Teniendo en cuenta favorito, que Cristian, con un equipo brasileño? yo creo que tiene ahorita, por cómo llega, en verdad, viene entonado, viene con un triunfo en Argentina. Y Goiás no es un equipo que anda ahí muy bien. Ha perdido ahora último contra Paranaense. Y yo creo que Goiás viene con la obligación de conseguir los 3 puntos. Sin duda, creo que el favorito va a ser la U. Pero la presión lo tiene Goiás de sacar un resultado favorable. Ahora, la última vez Algo que que puede aprovechar la U, Claudio. justamente. Dime. Claudio, una premisa para ir contigo. La última vez que un equipo peruano enfrentó a un rival brasileño que no estaba en el top 10 del Brasileirão, tu alianza con Fortaleza y cayó. Bueno, sí, pero ahora
Viendo justamente el último partido de Goiás, Goiás es un equipo del que defensivamente es muy flojo, es muy pobre. La U tranquilamente con toda la presión lo puede hacer mucho daño. En lo que es en los pivotes, los cinco, por ejemplo, son muy lentos al momento de girar y hacer la recepción de la triangulación. Y eso creo que la U puede aprovechar justamente con Quispe, con la velocidad de Polo, Cabanillas, para que puedan hacer la fricción. Y así podamos, digamos, hacer uno que otro gol, porque este Goiás ya no es el Goiás imponente que era de antes. Y aparte, como lo había mencionado, el Brasileirão recién ha comenzado y hay muchos brasileños que todavía están empezando a subir el nivel. Y creo que este Goiás todavía está en picada, más con la Ahora, salida de su técnico. haciendo un paréntesis con las declaraciones de Valera, y acá tiene un abogado que está en Miami, distinguido el señor Loero. ¿Se puede hacer algo de oficio con Valera? ¿Hay algún antecedente en el fútbol peruano de oficio con las declaraciones de Alex Valera? Mira, tratándose de la federación, no sé si es que lo vaya a sancionar, teniendo en cuenta que ya está suspendido para la otra fecha, en verdad. Me imagino que veremos qué es lo que hace la federación, en verdad, o si no, también los árbitros, el informe del árbitro, también si es que van a elevar alguna queja, en verdad. Que puede haber una sanción, puede haber una sanción, pero veremos si esto se trasciende en los próximos días, ¿no? Ahora, Claudio, para ti, ¿debería ser sancionado valer el oficio o no? Sí, la verdad que sí, creo que ese comentario ha sido fuera de lugar. Y bueno, no es por justificarlo, pero es que también el arbitraje está siendo muy paupérrimo en estas últimas fechas. De verdad está siendo muy lamentable. Esperemos que el VAR llegue de una vez, porque los árbitros necesitan ya una reacción urgente. Sí, no sé si tienen algo más de la U, sino para ir cerrando con el tema del equipo de Jorge Fossati que enfrentará el próximo jueves, 9 de la noche, al cuadro de Goiás en el Estadio Monumental. Seguramente va a estar abarrotado de hinchas merengues. Vamos con un partido interesante, un partido que tiene historia, sobre todo si nos remontamos al año 96, pero que en la actualidad te marca otras cosas, ¿sabes? Sporting Cristal enfrentará a River Plate en el estadio más monumental de Buenos Aires, en el barrio de Núñez. Muchachos, ¿cómo ven este partido? Porque en lo personal, no sé. A ver, lo único que puede empalmar del torneo local para este partido es lo mal que defiende Sporting Cristal el balón parado. Pero de ahí Señor, se van a comer una goleada. Se van a comer una en goleada. materia de actitud, es un Cristal en la Copa Libertadores. Ya vos le ponías la camiseta de la Juventus Cristal hacia otro partido, ¿eh? O sea, eso te lo aseguro. Pero es muy distinto la actitud y el juego de Sporting Cristal en el torneo local que en la Copa Libertadores. No sé cómo lo ven ustedes ese partido. Yo, no, yo en verdad me preocupo más en Cristal porque defiende mal y las pocas que llegan no convencen, ¿verdad? No las emboca, en verdad. Yo creo que el Cristal tiene ese problema que tiene temporada tras temporada que no conforma bien el plantel, le falta, en verdad. Yo creo que ha dejado muchos huecos en falta de reemplazo, en verdad, contra Fluminense. Esa fue una derrota que no estaba en el cálculo de Cristal. Y ante River en el Monumental, teniendo en cuenta que River quiere sacar un triunfo después de la goleada que sufrió en Bolivia en la primera fecha, yo creo que Cristal no me sorprendería que se pueda comer una terrible goleada. Ahora, Claudio, ¿cómo lo ves tú el equipo de Thiago Núñez? Que es uno en el torneo local, otro en el torneo internacional. En torneo internacional, la primera que tuvo con Fluminense la embocó, ¿eh? No sé si Cristian por ahí tenga razón, al menos en lo que es el ámbito internacional. Pero hay situaciones bajas en Cristal, ¿no? Lo de Grimaldo en el torneo local, lo de Sosa, Jover, que es uno de los mejores, está de suplente. No sé cómo lo ves tú el equipo de Thiago Núñez. Y también esa victoria, ¿no? Al último minuto del equipo de Martín de Michelis en el torneo argentino. Mira, para ser sincero, Cristal ha tenido un bajón considerable de lo que fue la fase previa hasta el día de hoy. La verdad, yo me sigue sorprendiendo de que el Cristal que yo vi en Nacional de Paraguay ante Huracán sea ahora este Cristal que no le puede ganar a un Boys o un Municipal, que se nota de que el rendimiento está siendo muy pobre para lo que es Cristal. Y ojo que River, más allá de que haya perdido con Strongest allá en la altura, porque es una plaza muy complicada, River, si es que no me equivoco, ya lleva de local como 6 partidos por ahí, que no ha recibido un solo gol, y ni hablar en lo que es en el torneo general, porque es líder absoluto, una valla invicta, defensa bien sólida, Armani, un grandísimo arquero. Yo la veo muy difícil cómo puede ser Cristal, si sus delanteros están muy bien iluminados, si es que se concentra muy bien.
Los volantes. Y ojo, Claudio, que no va a estar Yoshimar Yotun por expulsión. O sea, es una baja. No, no le quita nada, ni una diferencia. YouTube, o sea, que con YouTube que van a ganar. Claro, YouTube te puede dar ese Pero pase, pero aún Yotun es el así, eje de medio con campo, ¿ah? YouTube, tengo ¿Y a quién dudas. le dan los pases si no tiene delanteros? ¿A quién le dan los pases Ahora, si en no tiene Cristal, delanteros? contra Boys al menos, y contra Fluminense no es que se fallaron goles, ¿ah? Tuvieron las justitas. Y Cristal fue eficaz, por lo menos. Ahora, yo les quería traer a la mesa el debate. Diego Núñez, ¿se debe poner en discusión o no por lo que está haciendo en el torneo local? Sí, no, sí, para mí sí. Es un técnico que creo que más habla de lo que plantea en el juego, en verdad. Yo ¿Un creo Mosquera que 2.0 para ti o no? no es un Mosquera, no es un Mosquera, pero yo creo que Núñez creo que no da una explicación sincera y trata de maquillar las cosas cuando se ve en el campo de juego un estilo de juego de Cristal que decepciona. Yo Decepcionó más contra que Boys, a decepcionó. Thiago, Muy pronto para hablar yo de más que a Thiago Macías. les diría, muchachos, que la actitud de los jugadores, pésima para mí en torneo local al menos, ¿eh? No tienen incentivo. Thiago para mí plantea bien, Claudio, pero no sé para ti. Es que es muy pronto hablar de una posible salida de Thiago Núñez, ya que recién, como lo dije hace un rato, Cristal ha tenido un bajón considerable después de sus participaciones en las fases previas, pero siento que este Cristal, al menos como yo lo vi jugando en el primer tiempo contra Fluminense, sí es bien concentrado, porque es una gran falla, una gran debilidad de los clubes peruanos, es de que no son tan concentrados a la hora de marcar que pasa factura con cualquier equipo, y este Cristal es el que más se le ha notado, porque inclusive Melgar, Alianza, han podido fortalecer esos aspectos, pero Cristal siento que sí sabe concentrarse bien, sabe jugar bien las líneas y no comerse algunos amagues por parte de River, porque son individualmente son muy buenos, Claudio, digamos, ¿me estás tengo ese insinuando de problema. que Cristal le va a jugar de igual igual a River y que, o que Cristal puede hacerle pelea a River? Porque tú Ahora, me hablas de una manera como que se le va a hacer pelea. Cristal ha jugado de igual a igual con todos, ¿ah? Y River, si la juega igual a igual a Fluminense, Es ¿tú que el piensas que no le va a Cristal ganar siempre se igual a caracteriza por River? ser un equipo que te juega de igual a igual, pero hasta cierto momento, porque ya después, digamos, de un gol, se baja. No, Ese porque es el problema principal de con Cristal. Fluminense, Libertadores, Claudio, obviamente. Cristal sigue jugando igual, así se meta, así se. Así le metan seis. O sea, yo creo que lo No, mismo va claro, a o hacer sea, con River, Cristal ¿ah? no. Sí, Y te Cristal te parece juega que igual, pero como te espérate, digo, hasta un espérate. gol, va. No. Pero después, Ahora, ahí no, cae. no. Cristian Ese es no el está problema. hablando como si a Cristal le fueran a meter ocho. O sea, yo creo que a Sí, Cristal es no le van a que. meter ocho, ¿ah? Tengo en cuenta No, una yo cosa, no creo, ¿no? cuatro Yo no sí. creo que se quitaron Cuatro te Alianza, ataco, no pero creo que ocho se no quitaron creo, ¿ah? Alianza. ¿Y por qué No, yo no? no tengo Alianza ya. ¿Por qué no? Tú lo pones a Uf. Cristal en el nivel de Alianza Lima, de Sport Huancayo, que le metan No, ocho o nueve. pues, o sea. Oye, no, pues, no vas a comparar, pues. O sea, primero una cosa, ¿Pero tú crees eso? Cristal, Yo creo Cristal que tiene. la derrota más fea Ante de Cristal puede ser Fluminense, 5-0, por ejemplo. los goles que sufrió contra Fluminense no fueron errores groseros de la defensa. Eso es lo que yo digo. Ese es el Pero aparte principal de problema balón de la parado. defensa. Y Y River no es que ahí se dime destaque. tú. River no es que se destaque más de balón parado, ¿ah? ¿Eh? Ah, entonces me vas a decir que en un contragolpe de River, tranquilamente Cristal lo puede neutralizarlo. Por la velocidad de Ignacio da Silva, sí. En eso sí te Ah, atraco. En eso oh, sí bueno. te. Ahí sí te increpo. En el balón parado creo que sí Mira, le pero puede si meter al menos, 3, 4 si goles a hay algo Cristal. bueno Pero puedo de yo, mano a si hay algo mano. bueno yo puedo rescatar de Cristal, sería el arquero Solís, que para mí, cada partido que ha jugado, al menos en Libertadores, sacando del torneo local de la Libertadores, ha sido, pero de lejos, el mejor de Cristal. Muy seguro, concentrado, Ahora. ataja en momentos claves. Esperemos ver ese nivel contra River, porque va a ser una plaza muy Ahora, yo complicada lo en único que espero es que Lora no vuelva a repetir el partido que hizo con la selección peruana. En ese estadio. En ese estadio. No sé si se deben acordar. Ojalá que Lora no la vuelva a pasar mal. Porque la primera vez que Lora jugó en ese estadio con la selección peruana, se llevó muchas críticas. Metro de Careca en ponerlo, sí, genial, pero no tuvo su mejor partido. pero yo creo que Cristal creo que debería jugar con un solo punta en verdad y creo que debería poblar el medio campo en verdad. Yo creo que Cristal debería pensar en un empate en verdad, priorizar el cero y no jugarle de igual a igual o jugar con dos atacantes. Porque si le quiere jugar a River de igual a igual, va a ir, creo que la va a perder. Sí, Cristian, en la UCI me dijeron y tú y Claudio me dijeron el resultado. Te lo digo con Cristal. ¿Cómo crees que quede? Va a perder. ¿Tienes un marcador o no te la Mira, juegas? si yo te digo un marcador, tú me lo vas a discutir, pero va a perder por goleada. Claudio, ¿tú? No voy a ser tan malo como Cristian, así que 2-0, pero siento que Cristal va a hacer un antes y después en ese partido. Hay que ver. Yo creo que Cristal
pierde 4-2. Creo que va a ser un partido con goles. ¿Crees que es el Pero partido del 96? no, 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 no. Es otro contexto, ¿eh? Por lo menos a Cristal lo respetan en ese aspecto. Hasta ahorita se Ah. acuerda, hasta ahorita Crespo se acuerda de ese partido. Si vamos a vivir Tranquilo, del tranquilo. recuerdo, Y si vamos a vivir creo que el del jugador del recuerdo. City ni siquiera se acuerda quién le hizo 6 goles. Así que tranquilo Ah, nomás. por Tranquilo favor. nomás. Chicos, este ha sido el primer programa de Jugando al Límite. Espero que a todos les haya gustado, que generen el debate aquí en los comentarios. Nos pueden escuchar y ver en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y que nos sigan a través de Toque y Pasa. Recordemos que Jugando al Límite es un podcast de Toque y Pasa Perú. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales con el mismo nombre, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde ya tenemos más de 16.000 seguidores. Así que los invito a todos a que compartan este programa, le den like, comenten en YouTube principalmente, que es donde vamos a salir, y que se suscriban también en Spotify principalmente. Muchachos, un fuerte abrazo para ustedes. No sé si tienen una última, algún saludo o algo por el estilo, Cristian, Claudio. Bueno, al menos yo mandar un saludo a mi familia, a mi hermano, a mi sobrina que me están escuchando. Y ay, también quería recalcar que Melgar y Vallejo también juegan de visita y hay que darle lo mejor, la buena vibra para que todos los clubes peruanos podamos sacar un buen resultado en en esta semana de Libertadores Sudamericana. Cristian, tú lo último. Sí, apersinarnos nomás para un milagro para los equipos peruanos que van a jugar afuera, en verdad, y esperemos que la U gane en su condición de local, ¿no? Una última, chiquita, así, cortito y al pie, de los 5 clubes que juegan en el torneo internacional peruanos, ¿quién gana? Alianza. Claudio. Veo más la U. Ok, para mí creo que también Universitario. Me la juego por Universitario y por ahí Vallejo creo que puede, si mantiene el cero, Aunque juegue puede. Brasil, Botafogo, diré. Va. A que Pero mejor le diré. doy a Cristal que de allí. Si no pudo acá con LDU en Trujillo, me Me quedo espera allá con en uno, Brasil. me quedo con uno entonces, me quedo con Universitario. Esto ha sido Jugando al Límite a través de Toque y Pasa Perú. Síganos en nuestras redes sociales. Un saludo para Ángel Flores, para Dieter Serdán, para Juan Carlos Hurtado, que también integra el programa. Un fuerte abrazo para ellos y síganos para la cobertura de lo que va a ser estos partidos internacionales de la U Alianza Cristal. Esto ha sido todo en Jugando al Límite. Un fuerte abrazo. Chao, chao.